Escucharemos ahora la conferencia sobre el Ministerio Público y auxiliares de la justicia a cargo del profesor Jaime Augusto Correa Medina. El doctor Jaime Correa es abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Procesal, docente del Departamento de Derecho Procesal de la misma Casa de Estudios, asesor jurídico y temático en Derecho Agrario, Derecho Procesal, Ordenamiento Territorial, Restitución de Tierras y derecho registral para la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Consultor invitado al panel de expertos en Land Governance Assessment Framework, Colombia Banco Mundial. Profesional especializado en la Dirección Técnica de Ordenamiento Social de la Propiedad en la Unidad Planificación Rural Agropecuaria y coordinador del subproceso de seguimiento y evaluación de políticas públicas de la misma entidad coautor del libro El Título Ejecutivo como Presupuesto de Ejecución Instrumento de Intimación, publicado por la Universidad del Rosario. Doctor Correa, el Auditorio es Suyo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Saludo atentamente al Auditorio, a la Mesa de Honor y muy especialmente al señor Rector Juan Carlos Senao por permitir la oportunidad de realizar este importante coloquio académico y muy especialmente al doctor Ramiro Bejarano Guzmán por permitirnos la oportunidad de disertar sobre dos cuestiones eh, que han generado algunos cambios en el Código General del Proceso. La ponencia eh, se estructurará en primer lugar eh, nombrando cuáles son las funciones y los principales cambios en lo atinente al Ministerio Público y a continuación de algunos cambios generales y específicos en lo que tiene que ver con los auxiliares de la justicia dando inicio a la ponencia y considerando que me ha correspondido dictar la última después de una jornada apoteósica de estudio del código general del proceso trataremos de hacerlo lo más amable y más breve posible. sea lo primero indicar en punto de la naturaleza de la intervención del ministerio público que el ministerio público es una parte pública bajo la consideración de su regambre constitucional para la defensa del interés público y reviste la condición de sujeto procesal especial, como encontrarán ustedes en el artículo 46, párrafo único del Código General del Proceso. Significa lo anterior, que el Código se abstuvo de confrontar la discusión dogmática de su naturaleza jurídica tratando de empotrarlo como parte o como tercero situación que se recuerda con la expedición del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, que en su momento suscitaba esta discusión, de manera que se le cataloga como sujeto procesal especial. En cuanto a las facultades que le asisten, el artículo 45, parágrafo de la codificación en comento, le permite interponer recursos, emitir conceptos, solicitar nulidades, pedir... Controvertir pruebas y solicitar la práctica de medidas cautelares cuando a ello haya lugar. Uno de los cambios trascendentales frente al Ministerio Público es que el Código permite, en el artículo 45, en sede de su parágrafo, la delegación de las facultades por parte de los procuradores delegados, a ser cumplidas por los procuradores judiciales que actúan bajo su delegación y dirección. Es una flexibilización de la función, consideramos afortunada en el nuevo eh, Código General del Proceso, en el texto de la ley. En cuanto a los cambios puntuales o específicos del Ministerio Público, encontramos afortunada que para efectos de consulta, de facilitar la consulta de las funciones que le asisten al Ministerio Público, el código recoge las funciones dispersas en distintas normas en donde se condensan cada una de las funciones que le competen. Así, por ejemplo, aquellas contenidas en el decreto 262 del año 2000, en la ley 472 del año 1998 o la resolución 017 del año 2001, norma que consideramos afortunada, a fortuna vida cuenta de la proliferación normativa que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico. Y ya desde el punto de vista funcional existe una consagración expresa de su legitimación en la causa por activa para la promoción de procesos de alimentos en favor de menores y el ejercicio de acciones pertinentes para el cumplimiento de la obligación alimentaria, circunstancia de la cual da cuenta el artículo 397 del Código General del Proceso. Asimismo, el Código establece que puede intervenir en toda clase de procesos en razón de la defensa del ordenamiento jurídico, las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales o colectivos, que no es otra cosa que la definición de las competencias que establecen los artículos 277, 117 y 118 de la Constitución de 1991. Se itera su función de coadyuvancia u oposición al exequatur de sentencias y laudos extranjeros y su legitimación como defensor de incapaces en los casos que determine la ley, como pueden ustedes ver en el artículo 46.3 del Código General del Proceso. Valga indicar que la intervención del Ministerio Público puede suscitarse en dos momentos, algunos de ellos son obligatorios y otros son facultativos. Se encuentra que en el artículo 46, numeral cuarto del Código General, se establecen eh, Tres momentos o tres condiciones en las cuales es necesaria o obligatoria su intervención. La primera de ellas se refiere a su intervención en los procesos donde sea parte de la nación o una entidad territorial. La segunda, rendir concepto, valga la pena decir que no será obligatorio en los casos de allanamiento a la demanda, desistimiento o transacción por parte de la nación o una entidad territorial. Y la tercera corresponde a rendir concepto en el trámite de exhortos consulares, para la práctica de pruebas. Y en los restantes que ustedes encuentran en la enumeración del artículo 46, en aquellos casos o en aquellos asuntos donde su intervención no es obligatoria, solamente tendrá lugar si así lo considera necesario la institución del Ministerio Público. Básicamente, estos son los cambios eh, especiales y generales frente al Ministerio Público y con ello doy por terminada la primera, la primera parte de la estructura de la disertación. La segunda corresponde a ocuparnos de los auxiliares de la justicia y considerando que muchos de nuestros estudiantes de pregrado están aquí, hacemos un premio muy breve sobre qué implican los auxiliares de la justicia para ocuparnos de, sus, de los distintos cambios que estableció el Código General. Diríamos que la actuación judicial precisa de la necesidad de contar con personas o agentes que permitan de manera transitoria apoyar la consecución del proceso judicial. De manera ejemplificativa encontramos a los secuestres, los liquidadores, los partidores, traductores, eh, tradicionalmente los peritos e inclusive los curadores. Valga decir, de conformidad con el Código General del Proceso y guardando una similitud con el artículo octavo del Código de Procedimiento Civil que el cargo de auxiliar de la justicia es un oficio público y tengan en cuenta eh, la importancia de esta designación. Y es que le son aplicables las reglas del régimen de los servidores públicos, así sea que la principal característica de su ejercicio es la transitoriedad, es decir, que se ejerce de manera ocasional mientras persista la necesidad del encargo designado dentro del proceso. El código se encarga de perfilar y determinar cuatro condiciones generales que pueden ustedes verificar en el artículo 47 como condiciones que deben reunir los auxiliares de la justicia. Y así se permite cualificar que debe tratarse de personas o de sujetos de idoneidad y con experiencia en la respectiva materia. Deben gozar de objetividad e imparcialidad en su gestión de conducta intachable, excelente reputación y garantía de su responsabilidad y cumplimiento. En términos formales, el auxiliar de la justicia debe tener vigente su licencia, matrícula o tarjeta profesional, expedidas por el órgano competente, que la ley disponga de acuerdo con su profesión, arte o actividad necesarios para el asunto en el cual deba actuar. Entonces, estos son los parámetros generales de cambio que postula el Código General del Proceso. Frente a los auxiliares de la justicia, existen unos cambios comunes que se pueden identificar en el código y son los siguientes. En cuanto a las reglas de comunicación, nombramiento, aceptación y relevo del encargo de auxiliar de la justicia, realmente no se presentaron modificaciones sustanciales, de conformidad con las reglas del código de procedimiento civil que ya se podían identificar en el artículo noveno. Pero sí existen cuatro aspectos generales que suscitaron un cambio en el Código General del Proceso y son los siguientes. En primer lugar, las partes de consumo pueden en cualquier momento designar al auxiliar de la justicia o reemplazarlo de conformidad con lo que expone el artículo 48, numeral cuarto del Código General del Proceso. Esta no es una norma novedosa en realidad porque ya la Ley 794 del año 2003 en el artículo tercero eh, generó esta posibilidad. Esta norma ha sido considerada eh, afortunada porque genera una valiosa colaboración al juez en la medida en que le permite indicarle, eh, desde el resorte de las partes, quién es el auxiliar de la justicia más idóneo para poder fungir dentro del proceso en desarrollo de la actividad o encargo que le compete. Esto es algo que encuentra asidero en la Constitución por el deber ciudadano de colaborar por el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, circunstancia que en su momento fue objeto de pronunciamiento en la Corte frente a la Ley 794 del año 2003. Es importante considerar como segunda modificación transversal a los auxiliares de la justicia que las listas de auxiliares son obligatorias para magistrados, jueces y autoridades de policía. En adelante, entonces, bajo la fórmula del código, es un imperativo categórico que la designación de auxiliares de la justicia para magistrados, jueces y, y eh, eh, autoridades de policía deban generarse a partir de este instrumento. Y se prevé una circunstancia que nos parece afortunada también en el Código General. Y manifiesta que cuando en la lista oficial del respectivo distrito no existiera el auxiliar requerido para el desarrollo del encargo en el proceso, podrá tomarse eh, del distrito más cercano el auxiliar que pudiera corresponder a dicha designación para seguir guardando los parámetros de idoneidad y necesidad del encargo que se proyectare sobre el proceso o la necesidad de dicho encargo. Y eso puede verificarse en el artículo 48, número 5 de la codificación en comento, es decir, de nuestro Código General. Otro de los cambios importantes... Eh, se establece en el artículo 48 numeral sexto del código que se refiere a una prohibición específica eh, para el desarrollo de la función de auxiliar de la justicia eh, para quienes estuvieren eh, parentela dentro del cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad o cuarto civil del funcionario que conozca del proceso de los empleados del despacho o de las partes sobre los apoderados. Es simplemente un instrumento de salvaguarda para garantizar la imparcialidad de quien funja como auxiliar de la justicia. Así también, a quien tenga interés directo o indirecto en la gestión o decisión objeto del proceso se le proyecta como una inhabilidad específica dentro del código. Y estos pueden ser ya directos o indirectos, porque recuerden ustedes que las personas jurídicas también pueden fungir. En, eh, como nos lo explicaba esta mañana el doctor Ulises Canosa, en la generación de algún tipo de concepto de apoyo dentro del proceso. Así también, de manera transversal, existen unas causales nuevas de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia que pueden apreciarse en el artículo 50 del Código General del Proceso y se generó un aumento en el monto de las multas aplicables como sanción, eh, según fuera el caso. Esas son las variaciones generales en lo que tiene que ver con los auxiliares de la justicia, pero creo que es importante ocuparnos de las modificaciones específicas de cada uno de los auxiliares porque hay algunas sustanciales. Y debo advertir una muy importante para todos los abogados que nos ocuparemos de verla en el caso de los curadores. En primer lugar, eh, en conexión con la disertación de esta mañana del doctor Ulises Canosa, ciertamente la preocupación del de código ha sido... Que la idoneidad y la imparcialidad de los peritos siempre esté presente. De esta manera, frente a la garantía de idoneidad del perito, se encuentran las siguientes manifestaciones del código en procura de su aseguramiento. En primer lugar, debe acreditarse una idoneidad mínima con licencia o tarjeta profesional vigente, así como la exigencia de trayectoria o experiencia del perito. De manera que para fungir como tal es necesario contar con una licencia previa y bajo la expedición de la tarjeta profesional que gobierne su profesión o oficio. Así lo ordena el artículo 47 del Código General del Proceso. Y se aclara que pueden ser peritos instituciones especializadas o profesionales con reconocida trayectoria. Recordemos que estamos en un sistema bajo un sistema adversarial en donde la mayoría de las veces o de las ocasiones que pretenden proyectarse en los procesos es que cada una de las partes pueda eh, generar su dictamen pericial. Queda salvo la posibilidad o el drama de que por razón del amparo de pobreza tengan que designarse eh, peritos de listas. Frente a la imparcialidad del perito, el perito debe jurar que su dictamen es independiente y corresponde a su real convicción profesional. Y adicionalmente debe rendir un dictamen integral, y esto es muy importante. La integralidad del dictamen implica reflejar tanto lo favorable o lo desfavor desfavorable cuando él realice el estudio del objeto de inquietud que las partes han postulado dentro del proceso. Y finalmente, tanto las partes como los jueces deben abstenerse de designar peritos en quienes concurran causales de recusación establecidas para los jueces. Para ello invito a consultar el artículo 235. Del Código General del Proceso. Así también existe un, el advenimiento de una nueva causal de inhabilidad especial o específica para los peritos en el artículo 50 de nuestro Código General del Proceso. Y es que no puede ser designado como perito la persona que haya incurrido en causal de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, que se reitera, puede ser pista en el artículo citado. Léase el artículo 50 del Código General del Proceso. Ahora bien, si bien no es objeto de esta disertación hablar de la prueba pericial, sí quisiéramos hacer un complemento de la disertación de la mañana sobre la pericia, porque esto corresponde al ejercicio del rol del perito a la hora de presentar su dictamen pericial. Y es que es afortunado en el código encontrar que existen unos requisitos objetivos del dictamen pericial. Hay unos requisitos sustanciales y unos requisitos formales. Los requisitos sustanciales del dictamen pericial que se identifican en el artículo 226 del Código General del Proceso implican que este, el dictamen, debe ser claro, preciso y detallado. Y en él deben explicarse tanto los métodos como los fundamentos de las conclusiones. Esto va a facilitar seguramente el ejercicio de la contradicción de la prueba y de su contradicción concreta dentro de la instancia del artículo 373 o de la audiencia de instrucción y juzgamiento del proceso. Y cuando haya lugar a ello, existe una doble exigencia frente al dictamen pericial o frente al documento presentado por el perito. Y es que él debe declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son distintos de los que ha utilizado en peritajes rendidos en otros procesos, que versen sobre las mismas materias objeto de este dictamen. En caso de que sea diferente, tendrá que explicar la justificación técnica del por qué hay un apartamiento de la lex artis o de los procedimientos que gobernaron sus antecedentes e dictámenes. Y también debe declarar: es una carga del perito, si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son distintos de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de la profesión-oficio. De manera que, en caso de ser distinto, tendrá que explicar la justificación de dicha variación. Y en cuanto a los requisitos formales con los cuales el perito como auxiliar debe presentar su dictamen, mmm, implican en primer lugar la identificación de la idoneidad, identidad del perito que participó en el dictamen y de aquellas personas que intervinieron en su realización, los datos de ubicación y contacto del perito, la identificación de su profesión, oficio, arte o actividad, la información y acreditación de su idoneidad como tales como títulos académicos, experiencia laboral, técnica o artística, la lista de sus publicaciones relacionadas con el peritaje en los últimos 10 años y la lista de casos en las que ha participado como perito en los últimos 4 años. Y debe declarar si cuenta o se encuentra en alguna de las causales de inhabilidad que enlista el artículo 50 del Código General del Proceso. Ahora, en lo que tiene que ver con los honorarios del perito eh, es importante considerar lo siguiente: normalmente los dictámenes periciales subordinaban el pago de los honorarios al éxito del proceso, es decir, que queda condicionado a las resultas del proceso y eso es abiertamente injusto, porque él ya ha surtido la labor y esta no está sometida a la condición eh, resolutoria de lo que pueda suceder al final del proceso. De esta manera, el artículo 47 eh, hace una aseveración que consideramos importante y es que los honorarios de la justicia constituyen una equitativa retribución al servicio y no podrán grabar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. Entonces, habrá unas tarifas que el Consejo Superior de la Judicatura generará, salvo cuando se requieran expertos con conocimientos muy especializados y, como les he dicho, se ha superado esa restricción de que se condicione el pago de los honorarios de los peritos a las resultas del proceso. Por aquí hemos terminado en lo que tiene que ver con los peritos. Hablemos ahora de los secuestres. Entonces, lo primero es indicar que los secuestres se mantienen en su lista oficial, es decir, aún la lista oficial de los secuestres pervive, a pesar de una discusión muy grande que se dio en el acta número 63 del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en el que fue secretario el doctor Miguel Enrique Rojas, que nos acompaña en la mesa. ¿Qué ha pasado con los secuestres, además del mantenimiento de la lista como cambios del Código General? En primer lugar, se incluyen nuevas condiciones para la obtención de licencia previa, que encuentran ustedes en el artículo 48, numeral primero del Código General del Proceso. Eso significa que solamente pueden fungir como secuestres quienes tengan licencia previa para ello. Y pueden serlo personas naturales o jurídicas que hayan obtenido licencia con arreglo a la reglamentación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Aquí vale la pena hacer un paréntesis. Ustedes saben que con la expedición del acto legislativo número 2 de 1 de julio de 2015, que está pendiente de generar un control automático en la Corte Constitucional, pues la creación del Consejo de Gobierno Judicial vendría a suplir las veces del Consejo Superior y de ello dependerá quién asumirá funcionalmente la expedición de estas condiciones de licenciamiento. Ahora, esta licencia se concederá a quienes previamente hayan acreditado su idoneidad y hayan garantizado el cumplimiento de sus deberes y la indemnización de los perjuicios que llegaran a ocasionar por la indebida administración de los bienes a su cargo, mediante garantías que determine la reglamentación que expida, fuere el Consejo Superior de la Judicatura o ya el Consejo de Gobierno Judicial como instancia. Ahora bien, ¿por qué apareció el tema de las garantías o la necesidad de prestación de esa garantía?, entonces, mis colegas profesores que me llevan más tiempo en el ejercicio podrán corroborar esta afirmación. Resulta que los jueces optaban por exigir que los secuestras prestaran la caución del artículo 683 del Código de Procedimiento Civil respecto de cada diligencia de secuestro, pero esa medida nunca generó un buen resultado y muchas veces se avino a considerarse como ilegal. Entonces, la Constitución de Garantías o exigir una garantía por parte del secuestro en el ejercicio de su labor, tiene por objeto eh, seleccionar personas con alguna solvencia, de manera que resulte útil hacerles juicio de responsabilidad en caso de administración poco diligente o más bien fraudulenta de los bienes confiados a su cuidado. Finalmente, eh, se incluye una causal nueva de exclusión para el caso del secuestre, nuevamente vinculado al tema de la garantía, y es que esta no se hubiera renovado en las condiciones y términos de oportunidad expresados por la reglamentación del Consejo Superior o el Gran Consejo de Gobierno Judicial, lo encuentran ustedes en el artículo 50, numeral 11 del Código General del Proceso. Y hemos llegado eh, a la manzana de la discordia. Los curadores ad Tradicionalmente, ustedes encontraban o encontrábamos colegas que los curadores ad hacían parte de la lista de auxiliares de la justicia. Una de las innovaciones del Código General del Proceso es sustraer de la lista auxiliar de la justicia a los curadores litem, pero con una consecuencia para nosotros los abogados. Y es que quienes haremos las veces de curadores litem seremos los abogados que ejercemos habitualmente el desarrollo de nuestra profesión jurídica. Es decir, que en adelante nosotros seremos curadores atlitem. Y el tema podría parecer muy coloquial y simplemente tratarse de una mera modificación formal de la lista. Pero fíjense ustedes que, aunque la norma dice en el artículo 48, numeral séptimo, que cualquier abogado que ejerza habitualmente la profesión podrá ser designado como curador atlite, tenemos que llenar de alguna manera este criterio a partir de las normas especiales del Código de Ética del Abogado, Recuerden ustedes que quien ejerce habitualmente la profesión deberá ser abogado inscrito, que no se encuentre sancionado, que no se encuentre suspendido el ejercicio de la profesión y que no ostente la calidad de servidor público. Porque recuerden ustedes que el artículo 29 de la ley 1123 de 2007 señala que los servidores públicos se encuentran excluidos del deber de actuar o fungir como curadores o defensores de oficio. Eh, bien. Este es un encargo colegas de forzosa aceptación. Solamente existe una posibilidad para que ustedes puedan ser dimitidos de aceptar un encargo nuevo es cuando ustedes llevan más de cinco procesos de estas características. Y lo complejo del asunto es que debe ejercerse de manera gratuita, es decir, no genera ningún tipo de contraprestación u honorarios. Entonces, no tocaras de sorpresa. Esta norma que entró en vigencia antes de que, en el 1 de enero, de manera eh, integral el Código General del Proceso, entrar en vigencia fue objeto de cuestionamiento ante la Corte Constitucional y a través de la sentencia C083 del 12 de febrero de 2014, de la que invito lectura, porque allí aparecen expuestas las consideraciones de la Corte para considerar su constitucionalidad, pero que básicamente eh, sobre dos premisas permitió la exequibilidad y permanencia de la norma. Algún ciudadano consideró que no era ajustado a derecho y que vulneraba el derecho a, al ejercicio de la profesión liberal y del trabajo, que tuviera, pudiera llegar a tener una sobrecarga en su trabajo y no tuviera en contraprestación por derecho a la igualdad de algún tipo de derogación pecuniaria. Entonces la Corte se permitió definir en esa sentencia en dos ideas, eh, básicamente las razones de exequibilidad, diciendo que se trata de un trato diferente que se funda en el criterio objetivo y razonable, en tanto propende asegurar el goce efectivo del acceso a la justicia por un medio no prohibido y adecuado para alcanzarlo, es decir, encontró una justificación del medio para hacerlo. Y adicionalmente, eh, no constituye una sobrecarga desproporcionada porque se encuentra inspirada en el deber de solidaridad que le permite a los abogados devolver un poco a la sociedad de lo que ella le ha permitido retribuir al abogado en su ejercicio. De manera colegas que bajo la cosa juzgada material, entonces tendremos que fungir como curadores ad Ahora bien, existen secuestres que implican el desarrollo de una gestión de custodia de bienes y dineros. Los auxiliares de la justicia, y esto lo declara el artículo 51 y 52 del Código General del Proceso, señala que quienes perciban Productos o bienes en dinero, resultado de la generación de bienes o de sus frutos, deben constituir un certificado de depósito a órdenes del juzgado. La razón de ser de esta norma era generar transparencia en el desarrollo de la gestión y constituirse en supuesto puesto la rendición de cuentas que les asiste como deber. Creo haber visto alguna vez en, en, en una sentencia de consulta que se podía generar el fenómeno de la interversión del título por parte del secuestre. Es decir que se les confiaban los bienes reconociendo dominio ajeno y el desarrollo de una gestión y terminaban casi que aprendiendo eh, el dominio o la propiedad de dichos bienes. Se prevé que el juez puede autorizar el pago de impuestos y expensas con los dineros depositados, teniendo en cuenta que restringe la posibilidad, como hemos dicho, de la intervención del título y la imposibilidad de sucapir dichos bienes. Es un mecanismo de control que estableció el Código General. Y finalmente se establece, nos parece importante, eh, que el juez en el perdón el secuestro enajenará en condiciones normales de mercado y constituirá eh, certificado de depósito de órdenes del juzgado de aquellos bienes perecederos o consumibles que tuvieran el riesgo de depreciación aun cuando la norma no genera el procedimiento que debe seguirse creemos que se podría suplir por vía de analogía legis a partir de las reglas de la ley 1676 de 2013 recordemos que es la ley de garantías mobiliarias entonces en esencia discriminados cada uno de los auxiliares de la justicia, estos son los cambios que proyecta el Código General del Proceso. Pero no podía también ser ajeno a la pretensión de la mesa de no cerrar con una reflexión. El eje de mi trabajo se circunscribe al derecho de tierras y las esperanzas que se suscitan en la firma de la paz por el punto 1 de la agenda de La Habana requiere de un mecanismo efectivo de tutela judicial efectiva. De manera que dichos compromisos dependerán de que el Código General del Proceso logre sus propósitos, habida cuenta de que este generó la derogatoria de algunas normas especiales, como el Decreto 508 del 74, que permitía la pequeña prescripción de la propiedad agraria. Entonces, nuestros votos de confianza por ustedes, servidores públicos y litigantes, y también eh, porque las normas afortunadas del Código logren los cometidos para los cuales fueron propuestos. Muchas gracias por su atención. Mil gracias, doctor Correa, por respetar el tiempo.